Y tenemos en línea a alguien que también fue grande dentro de lo suyo, jugó en Lanús, fue campeón intercontinental con Independiente y después pasó a River. Carlos Enrique, muy buenas tardes. Roberto Alonso, el Ángel de River, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todo el equipo ahí, a la gente que escucha la radio. Carlos, vos fuiste un marcador aguerrido, temperamental, pero no por eso menos dúctil con la pelota. Pero todos te recuerdan como ese marcador recio, y hasta a veces se te puso como mal intencionado. ¿Qué análisis haces de aquellos que te decían que solamente eras un jugador que salía a pegar o a hacer que el partido se complicara? No, el tema es que cambió la época. El distinto fue en el tema Independiente. Hoy era otro juego distinto al que jugamos hoy. Hoy yo tenía una carmelita de calza, pero eso no quiere decir que te voy a hacer sentir rigor. Es fútbol, es de roce. En el tema River, yo creo que cuando yo paso a River, me hice más jugador de lo que venía Independiente. ¿En qué sentido más jugador? Tenía más años de experiencia jugando al fútbol, y yo me acuerdo cuando debuté, recordaba, yo no iba colado en colectivo y en tren para ser Independiente. Empecé a jugar en primera, ya le vi el gustito de la plata, después que este me quería ganar ni en pedo, yo tenía que cobrar de premio, lo asesinaba, decía yo entre mí. Bueno, son cosas que fui limando, en un año me echaron 5 veces o 6 veces, y no era negocio, estar 3, 4 fechas, 5 fechas, 2 fechas, bueno, cambió el concepto mío para bien. Pero yo te voy a reiterar, yo cuando fui a River me hice mucho más jugador. Yo con la pelota a los pies me defendía y siempre fui un duro. Yo creo que en River me echaron una vez, que me echaron mal, que fue con Argentinos Juniors, que no me dieron fecha. Pero entendí el mensaje, no era productivo ni para mí ni para el grupo, ¿no? Yo creo que de los casi 4 años, 4, estuve en River, me fue bien, me gané el respeto a la gente, nunca voy a dejar renunciar de meter, desgraciadamente, y yo la veo hasta el día de la fecha, el cariño que me tiene la gente, y yo con ellos, pero diciendo en algunas cosas con la gente que manejó el club, inclusive el entrenador, que para mí no sirve para nada. Desgraciadamente, en vez de irme por la puerta grande, me tuve que ir por la ventana en River, y todos sabemos de quién hablamos. Como jugador es el número 6 mío, titular, ¿no? Claro, esos son mis conceptos, podemos estar de acuerdo o no, ¿me entendés? Podemos estar de acuerdo o no, pero yo siempre me manejé con mi verdad y defendí la verdad, pero defender la verdad me parece que es pecado, defender a la institución es pecado, defender la cosa que yo te digo, se lo dije en la cara, olvídate, yo tengo que tener respeto por la institución que me paga y me la tengo que ganar sanamente, como corresponde, no cagando a nadie. Héctor, Carlos, yo sé que ya vamos a entrar en esa pelea, o no pelea, sino en tu posición, que me parece correcta, y de varios episodios que has tenido y que siempre te has plantado. Recién decías que todo te costó mucho, y yo hacía, antes de salir al aire, hacía un paralelo, y quiero dejar en claro esto, ¿no? Con el deportista, con Carlos Monzón, deportista, estoy hablando no del hombre, sino del deportista, que él también pasó su infancia con muchas carencias, como la que pasaste vos, y él decía que cuando subía al ring, su adversario le quería sacar lo que él había logrado. Y yo, leyendo un poco tu historia, es un poco lo que vos decías recién, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Vuelvo a reiterar, y siempre es bueno un cambio, y el cambio tiene que ser para bien. Y hablo por mí y hablo por mi hermano, porque los 4 venimos cortados la misma tijera. De mayor plenitud fue el negro y yo.
Si vos me pones el todo nos costó a nosotros, todo, realmente todo, y tenemos dos monstruos y dos pilares, como mi mamá y que en paz descanse mi viejo, que eran pilares fundamentales en nosotros, ni que hablar de mi hermana, que prácticamente no nos crió, no daba de comer, y si nos hacíamos locos nos cagaba trompada, me lleva 2 años mi hermana. Son cosas de vivencia, de vida, otra época. Otra época. Y lo que sí, a mí me enseñaron a respetar y ser respetado. No importa cómo se llame, cómo, si es chico, grande, mediano. Hay que defender la verdad. Siempre dice, la verdad te hará libre. Pero parece que hoy está todo al revés. Todo al revés, todo al revés. Hoy tiene un buen representante y está jugando afuera o te meten los técnicos, te meten los jugadores. No, hay que respetar. Por eso hay que sacarse el sombrero con Gallardo. Me manejo más o menos cuando me toca dirigir de la misma manera. A mí, yo me debo al grupo. Y el grupo a mí. A mí mi figura es el grupo. Si hay uno que sobresale, bienvenido sea para todos. Pero yo tengo esa mirada y esa manera de pensar. Carlos, Daniel Galazo te saluda. Buenas tardes, gusto tenerte con nosotros. Daniel. Hola. Decía bien, vos hablaste del técnico con el cual te enfrentaste, pero a mí me quiero una reflexión tuya, digo, lo difícil que debe ser, y ahí es donde se muestra el verdadero hombre, ¿no? Con códigos, adhiero a lo que vos decís, para pasar de haber sido, formar parte de un grupo con toda la frescura y lo que las concentraciones implica para un jugador, para de repente ponerse en... ¿Cómo sería la palabra? Si me la permitís, ponerse en vigilante. Digo, no es para todos, pero ahí está lo que decís vos, los códigos de la vida, ¿no? Para manejarse. Sí, bueno, está bárbaro, pero vos tenés que entender una cosa, son los códigos de la vida y después, mucho por ahí, a muchos me dijeron, loco, vos tenés razón, pero vos tenés que ser pillo. Y, pero yo no nací para ser pillo o estar arrodillándome. Y hay muchos... Hay muchos muchachos que pasaron por River, que muchos de la mayoría dirigen, pero eran bonitos, decían todo que sí. Bueno, está bien, les fue bien, yo le agradezco y que tengan 10 veces más de lo que tienen. Yo no soy en ese aspecto envidioso, pero yo tengo mi personalidad y me voy a hacer. Nosotros venimos a desnudo al mundo. Si tengo que secar la lleva arriba del techo, la voy a secar, pero jamás me voy a arrodillar. Pero matate que no me voy a arrodillar. Y después, lo más lindo, a través de uno, como se manejó en la vida, con el temperamento que uno tiene, tampoco podés mentir. Mentir, ¿me entendés? Mentir. Es una cosa, lo peor que hay, que te olvides de tu esencia. Los valores que me inculcaron, puede ser poco, mucho, menos, todo lo que quieras, pero los valores, no hay plata en el mundo, amigo. En el mundo hay. Yo siempre digo, todo lo que yo conquisté en lo deportivo, pero estoy, y lo volvería a hacer de nuevo, pero quedate muy tranquilo. Yo voy por la calle con la frente bien alta, nadie me tiene que estar apuntando. Eso es lo lindo de esto. ¡Ay! Que lo hay en la política, lo hay en el periodismo, lo hay en todos lados, bueno, ya ellos. Si nosotros realmente queremos algo lindo... para los socios, para los hinchas, lo que amamos esto, los hinchas más que nada, que son una pasión terrible que tenemos por nuestro fútbol, que los jugadores se brinden como tal, los dirigentes se brinden como tal para mejorar el club y crecer, y los entrenadores, porque todos estamos de paso, todo de paso. ¿Qué es lo que dejás? ¿Me entendés? Por eso yo me siento más que satisfecho de ir a las instituciones que jugué y la gente me trata con respeto y cariño, pero que estoy dolido, dalo por eso que estoy dolido con el tema River, muy dolido, pero bueno, allá hecho, muy dolido por el simple hecho de que no se defendió un campeón del mundo como el negro, que se tuvo que ir por la ventana. Por ahí mi hermano no lo va a decir porque tiene otra manera de ser. Yo a mi hermano lo vi sufrir cuando estábamos en la última pretemporada en Tandy, en Córdoba. Él concentraba con Batistute, y yo lo vi con los ojos llorosos, mi hermano. Y le digo, Nero, ¿qué pasa, Nero? Le digo, dice, no, nada, acá está todo bien. Y yo tengo otro temperamento, ¿me entendés? Y no era la forma de que se vaya un monstruo que ganó y sufrió para ganarse un lugar en River, ¿eh? Haberse ido como se fue por los negociados que había.
No, eso no, no. No, no, qué sé yo. Qué sé yo. Creo que no fue el motivo. Y lo mismo hablo de mí. Yo no me traen a otro, porque bueno, estaba Paco Casal, Pasarela, Alfonso Domínguez, sí, un gran marcador, pero no me llegan ni a los tacos. Y yo me tuve que ir de River. Bueno, me tuve que ir. Carlos, yo coincido plenamente con el esquema de valores que vos tenés, porque yo también y mi compañero Roberto Alonso hemos sido criados por la misma, estamos cortados por la misma tijera con que tu familia te crió a vos. Ahora, yo te pregunto, estos valores que nosotros tratamos de nos manejamos con ellos en la vida, ¿el jugador de hoy los tiene el joven de hoy lo fue perdiendo, esto que estamos hablando? No, hoy los jugadores tienen otra cosa que no teníamos nosotros. Hoy se los protege más y se los cuida más. Hoy tiene un gremio de que está firme allá el plantel, porque se maneja mucho de dinero de por medio, que no son los pocos, obvio, bárbaro. Si a vos te toca la varita mágica, dale para adelante. Pero yo, mira, te voy a contar una anécdota que me pasó en River. ¿Sí? Yo sé lo que no tener. Yo sé lo que no tener. Y tener, y no tener, y volver a subir. Pero quédate tranquilo. Pero ¿sabés qué tipo feliz que soy yo? Sabiendo de que yo lo poquito, mucho, poco que hice, lo hice con honestidad. Y no cagar a mi compañero o al grupo. Eso no hay valor alguno, amigo. Yo cuando estaba en River, nosotros cobrábamos arriba. Acordate que íbamos al primer piso. Sí, primer piso, sí, primer piso. Era la ley de tesorería. Antes se pagaba ahí. Y recuerdo que yo hablaba con los muchachos, pues yo siempre fui un rompehuevo, un tipo jodón, todo, y con los empleados del club que estaba en otro rubro, limpieza, oficinista. Y bueno, cuando voy a cobrar, le digo, Guis, ¿cómo tanto? A él no era un buen momento de River en lo económico. No, loco, nosotros no estamos cobrando hace 2 o 3 meses. ¿Cómo que no están cobrando? Y nosotros no iban a pagar, ¿eh? No iban a pagar. Le digo, no, ¿me estás hablando en serio? No, hay mucha gente que le trata mal, y hay gente que alquila, hay gente que tiene familia. No, pero te entiendo, hermano. Así que no voy a cobrar ni en pedo. Te lo juro por mis nietos. No voy a cobrar ni en pedo. Bueno, junto a mis compañeros, algunos se recordarán, otros no, por ahí la pasan. Le digo, muchachos, pasa esto, más nosotros, aunque sea el que venía, nosotros hacía velábamos por los pibes que tenían sueldo bajo, todo, que cobre, y me parece bárbaro que cobre, pero nosotros que cobrábamos buen dinero, podíamos decir, no, loco, no cobramos, que la repartan un poco cada uno de los empleados, y esa fue mi postura. Sí, los chicos con un sueldo que suscite, está bárbaro, que recién comienza, está bárbaro. Los empleados del club, que no cobraban. Les di esa postura, fue mi punto de vista. Yo no la cobré, te lo juro por mis nietos, yo no la cobré, se lo dije al presidente. No sé si alguno atrás, yo lo iba a hacer, yo tiré la moción, yo lo hice. Algunos la cobraron. Eso no se hace, amigo, eso no se hace. Pero pues comemos fideo hervido en la plaza. Bueno, son cosas de que uno tiene eso, a mí me enseñaron esos valores, amigo. Y ojalá seamos solidarios de dar una mano. Ojalá, aquí están estos vivos que nunca patearon una pelota, están estos vivos que no saben ni cuánto es domador y son millonarios porque son empresarios, porque negocian con los dirigentes. ¿Cómo la entendés a esa? Y le digo que otro palito más. Ojalá tuvieran los cojones los jugadores, porque el espectáculo lo brindan los jugadores. Y basta que se lo deje y lo palpeen la cola. No, tengan derecho, muchachos. Acá vino uno, hay que poner esto y lo ponen. ¿Por qué es negocio? No es así, muchachos. Defiendan esto que es tan lindo. Y como decía mi padre, que ganen más mejor, decía. Después se juegan en la cancha. Que ganen mejor, el más inteligente, el que juega mejor, el que tira el equipo así, que juega en contragolpe. Bueno, después va la virtud de cada jugador que juega en el campo. Yo lo digo, Carlos, ¿te puedo pedir un favor, Carlos? Sí, hermano. Mirá, tenemos que ir a la tarde institucional de la radio. Nos esperás 2 minutos y volvemos, sí. ¿Puede ser? Sí, papá. ¿Puede ser? Sí, muchas gracias. Sí, no. Y seguimos hablando con un fenómeno, Carlos Enrique,
campeón con River 90-91. Volvemos después del ataque institucional con el Ángel de River. Ya volvemos. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. A Ligar, mi amor. El programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde, AM740. La segunda mañana de Rebelde se llena de ideas, palabras y propuestas. Florecen mil voces en el aire de las 7:40. De 9 a 11, de lunes a viernes, salir por arriba. Alicia Castro, Liliana Masure, Alejandra Dixon, Cecilia Roth, Carlos Schmerz, Mimbo Giardinelli, Pedro Peretti, Juan Pablo Olson, Carlos Fonseca, El Corcho Martini. Para romper con la confusión generalizada, salir por arriba, con Beatriz Busaniche, José Muchnik, Fabián Cardoso, Beto Almeida, Marco Teruggi, Héctor Berardo, Sergio Peralta, Jorge Mancinelli y muchos protagonistas más toman el aire por asalto. Salir por arriba, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, en Rebelde, un frente de todos, para salir por arriba. Conducción, Néstor Picone. A Redoblar, un programa de la agrupación nacional Populismo K, con Emanuel Luján, Viviana Otero, María Paz y Ali Brusud. Los martes, de 19 a 20 horas, buscamos la unidad popular y defendemos la soberanía nacional. A redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Los martes a las 19, vamos a redoblar. Pianos, Jesús Páez e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos.